Pablo Emilio Toruño Hidalgo, alias Pansimple, fue detenido por la Policía Nacional, a quien le encontraron una cantidad menor de lo que se supone es marihuana. Correcto, recibimos una llamada de una ciudadana de nombre desconocido, la cual informaba de que un tipo sospechoso andaba en el barrio El Triunfo, rondando ciertos objetivos que nosotros tenemos, por consumo de droga, lo que sería la parte del quilombo. Se dirigió en la patrulla y al llegar logramos encontrar un ciudadano al cual por sobrenombre se le dice Pansimple. Este habita en la ciudad de Estelí y tiene bastantes antecedentes, los que son por robo, por consumo y diferentes modalidades de delitos, pues. Entonces se procedió a hacer el traslado a la delegación policial y en la requisa que se le hizo se le encontró una bolsita transparente conteniendo hierba color verdoso, dando para marihuana, por lo que se detuvo y se le va a aplicar la ley a como se debe. Pansimple, por su parte, aduce que la hierba que él portaba se la traía a su jaña en la tierra de Alfareros. ¿Y de dónde son, loco? De este libro. ¿De este libro? Sí. ¿Qué te agarraron? ¿Ah? ¿Qué te agarraron? No, de un culito para tirármelo yo, pero yo sabía la hija atrás, bro. ¿Dónde te agarraron? No, yo venía a pasar y buscaba una mujer ahí, no la hay eso, güey. ¿Vos sos del canal? ¿En qué vuelta andabas aquí, loco? No, yo ando buscando a mi jaña. Yo quiero que me haga una llamada con mi jaña, porque mi jaña ahí estaba en el celular, que me puso un mensaje ayer de que tengo un problema con ella. Ella vive ahí nomás. Yo quiero que me haga una llamada para que confirmen, brother, que ahí nomás vive. Y por favor, hazme el volado, que soy periodista, que me den una llamada, tan siquiera. Porque esa vida yo la dejé atrás, bro. Yo me retiré hace 14 meses de toda la basura, bro. Pero consumí, sí, loco. No, bro, ese es más que todo, se lo traía a esa aña para que esa aña fuma, brother, ¿me entiendes? Yo no, bro, yo era mi dedo, brother, yo no fumo nada, bro. Toruño Hidalgo será remitido a las autoridades correspondientes por la tenencia de estupefacientes. En Condega les informó Lenin Muñoz.